Parashat Behar. La Torah en este inicio de Parashá fala sobre la mitzvah de Shemitah, do ano sabático. Coincido como ano sabático, no voy a falar repetir esa palabra, Shemitah, Shvit, Shemitah. Y ten varios motivos entre los Rishonim, dice el Kliyakar, ¿por qué que la Torah indicó esta mitzvah? Entonces tenemos un motivo que dice que la Torah mandó a tierra descansar para ella recuperar las fuerzas. Y por eso a cada 6 años el séptimo descansa para la tierra recuperar sus minerales y sus fuerzas naturales. Y este es el motivo de la mitzvah, y así parece que dice Rav Amoré, Moré Manebuchim, Rambam. Mas el Kliyakar cuestiona y dice, mas si esta es la razón de la mitzvah, ¿por qué? A Israel, uno de los motivos que fue en la primera galute, porque ellos no respetaron 70 shmitot, no fueron respetados, pero fueron 70 años de galut en la primera. Para la tierra recuperar esas 70 veces sechi que vocês no respetaran. ¿Cuál es el sentido de esto? Fuera eso, a Israel fue en Agalut, mas la tierra estaba en la mano de los goim y también no fue descansar a tierra. Traes otro motivo, Kliyakar, en nombre de Bala Akedá. Bala Akedá, Rabbi Tzhak Arama, en Rishon. Y que le dice que la intención de esa mitzvah es para lembrar a quien crió el mundo. Como en el Shabbat, que a gente una vez, que se sete yamim, asa Hashem et ha-shamayim ve ta'aretz ve-yom ha-shevi'i Shabbat, ve-nafash, y a gente descansa en un Shabbat como Hashem descansó en aquel día, el Shabbat del séptimo día. Para mí, cada 7 años tiene eso. Así dice Bala Akedá, Kliyakar también contesta esa explicación. Y él dice, si es eso, ya tenemos Shabbat, ¿para qué queremos cada 7 años un año entre dos Shemitah? Y dice el Kliyakar, que me parece que el motivo es, y él deduce esos dos pesukim, nos no vamos a tener tiempo de explicar de dónde le tira esos pesukim, mas vamos a explicar el sentido del motivo de Shemitah. Que el motivo es para enraizar dentro del pueblo a fe y a confianza en Hashem. Pues a Kadosh Baruj Hu levantó la siguiente sospecha y preocupación. Que tal vez cuando el pueblo entre en Eretz Israel y van a comenzar a trabajar, el principal de la economía giraba en torno de la agricultura. Y ellos van a tener berajá y van a tener suceso y van a pensar que depende del esfuerzo de ellos. Entonces, a Kadosh Baruj Hu tiró a ellos de la naturaleza y dice para ellos: olea, haré a conducta do antigamente. Era así, la conducta agrícola antiguamente era así. 2 años trabajaban a tierra, un pedazo de tierra. El tercer año dejaban ir a descansar para recuperar fuerzas y usaban otro pedazo del campo. Y así sucesivamente. Y Hashem dice, "Vosé trabajará a tierra 6 años contra la naturaleza. Y no somente eso, que en el 6º año va a producir más. Para vocês terem berajá no 7º que vocês vão descansar. Ve'asat, e vai fazer a terra leshlosh tashanim, para 3 anos. O 6º, o 7º que não vai ser, e até vira a produção do 8º. Tinha uma safra por ano antigamente. E ainda tinha um milagre superior, diz o Kliyakar. Vetziviti et birchati, tziviti birchati significa que en el 6º año eso es un porém a más, que dependiendo del nivel de la persona podía tener la misma producción, mas a brajá, a bendición que iba a tener esta producción agrícola, iba a durar para 3 años. El mismo kilo rendía 3 veces. La misma tonelada rendía más. Y esto era una universidade de fé. Era um curso de fé e segurança na Kadosh Baruj Hu
כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל כאל y que sea su sustento. Y por eso él viene y te dice, descanse en un séptimo, descansa a tierra. ¿Y qué acontece? El pueblo no respetó a Shemitah 100% durante el primer periodo del primer templo. No respetarán, fueran a Galut, porque justamente ellos negaran a que están de fe en Akadosh Baruj Hu. Y eso sí es motivo de salir para Galut. Y dice el Kliyakar, esto es la explicación de Shemitah. Para nós termos claro, que, mesmo hoje que apenas que mora em Israel tem Shemitah, e hoje não, a economia não gira em torno da agricultura, mas de qualquer modo existe essa mitzvah, e é uma mitzvah hiper importante que dava uma leição de fé e confiança na Shem 100% a cada 7 anos. Isto aqui no tenía comparación, no tiene comparación. Este es el motivo y la razón de la mitzvah de Shemitah. Y por eso esa gravedad en la falta de cumplimiento de Shemitah y este tamaño de punición. Shabbat Shalom.